Hablando de situación económica, una de las marcas más reconocidas a nivel nacional, Drean, fue hace unos años adquirida por Mabe. Mabe es una empresa de electrodomésticos de capitales mexicanos. Drean pertenecía a la familia Aladio en la ciudad de Luque. Esa empresa que estamos viendo, sí, que llegó a emplear a más de 2.000 trabajadores. En este momento hay 900 trabajadores que son empleados en la planta de Mabe, en Luque. Pero de esos 900, el fin de semana se conoció que se despidieron a 200 trabajadores en la ex Drean. Claro, y a partir de eso se encienden las alertas por parte del gobierno provincial ante la caída fuerte del empleo formal. Son 200 trabajadores que se quedaron en la calle, Andrés, como vos recién lo describías, y por supuesto que preocupa y mucho, sobre todo al gobierno de Córdoba, ¿no? Con respecto al tema de que son 200 familias de las 7.000 habitantes que quedaron en la calle. Así es, la ciudad de Luque, el pueblo de Luque, 6.700 habitantes, de los cuales 200 familias ahora pierden el empleo. Esto genera muchísima preocupación, evidentemente tiene que ver con la recesión, la caída de las ventas de la ex empresa perteneciente a Aladio, ahora pertenece a capitales mexicanos, y por supuesto, cuando una empresa es adquirida por capitales transnacionales, empezás a hacer un número, ¿no? Claro. A hacer un número. Bueno, crisis en Luque, conmoción por los despidos masivos. Veo gente, Silvina, que ya se ha preparado su mate. ¿Eh? Ni permiso nos piden, ¿eh? Buen día. Se lo nota muy cómodo a Héctor Daniel Migani. Héctor Daniel. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Danito? ¿Bien? ¿Alfredo? ¿Cómo les va? ¿Cómo ha estado el fin de semana de ustedes? Estoy tranquilo, muy tranquilo. Está tranquilo. Mucha agua. La lluvia influyó. La lluvia influyó muchísimo, sobre todo el sábado que no paró de llover. De la mañana a la noche, embargo, no paró. El viernes estuve en el recital Rata Blanca en Cuba. Ah, sí, no me digas, mira. ¿Y qué tal Rata Blanca, che? Bien, bueno, es una banda que me canta los clásicos. Canta los clásicos, sí, sí, sí. Va lo seguro y metió un tema nuevo. Pero en general son, la gente quiere escucharlo. ¿A dónde estuvo? ¿En el Quality? En el Quality. ¿Mucha gente? Había mucha gente, sí, 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 sí. Barilari con su peinado. Sí, igual es lacio, voy a decir, este. Walter Jardino igual es una copia de Slash, digamos, es un alter ego de Slash. Mira, este, bien, con baterista nuevo, porque estuvo muchos años batero, lo bajaron. No sé. Ahí está, mira. Ladri, como siempre, ahí atento. Aparte, tenía un par de canciones Rata Blanca en los 90, era un furor, ¿eh? Sí, la leyenda de... La tocaron. La leyenda de Lada y el Mago. La tocaron en el bis. Pero yo me la sabía de memoria. Porque quiere más estar en Córdoba, una banda que está muy buena también, que es Planeador B, que es un tributo a Soda Stereo. Me encanta, a mí que me gusta Soda Stereo. No me gusta, no me gusta. Bueno, Oli. No me gustan las bandas tributo. No me gustan las bandas tributo. A mí sí me gusta. Chicos, noto que quieren hablar de cualquier cosa menos del tema del cual vemos. Evidentemente. Y lo que pasa es que el tema que nos ha convocado es un tema doloroso, un tema complicado. Ahí lo que pasa en Aladio. Bueno, 43 procesos preventivos de crisis que, comparado con otros periodos, no sería tan gravoso. Se llegó hasta 5.000, dicen, en la época de la pandemia. Pero claro, en la época de la pandemia... ¿5.000 a nivel provincial? 5.000 a nivel provincial, sí. Mucho. Se llegó a 5.000 a nivel provincial en la época. El punto es que esto... No diría que recién comienza, pero no sabemos cuándo termina. No sabemos cuándo termina. A ver, la pandemia tampoco sabemos cuándo terminaba, pero digo, son procesos absolutamente diferentes. La pandemia era una cuestión, nada, un virus, era una pandemia precisamente, y esto tiene que ver con cuestiones estructurales de la economía y con decisiones económicas, cuyo final no lo sabemos. No se sabe cómo se sigue. Y que encima ahora tenemos, digamos, cierta... dependencia de lo que puede ocurrir con el conflicto en Medio Oriente, digamos, porque esto
querramos o no, nos puede impactar con el tema del precio del petróleo, con el tema de la posibilidad de financiamiento a bajo precio. Se espera que los capitales que podían llegar a llegar o el dinero que nos podían llegar a prestar a baja tasa, bueno, ahora no sea tal. Sí, habrá que ver. Mira, la escalada, ¿no? Habrá que ver cuál es la respuesta de Israel. Y mientras tanto, Aladio, sí, volviendo al tema de Mabe y demás, estaba repasando recién en 2021, hace muy poco tiempo, una inversión muy fuerte en la alianza con Mabe, sí, que es mexicana. Aladio producía 2 de cada 3 la ropa en Argentina. Produce 2 de cada 3 la ropa que se vende en Argentina. Sí. Varias marcas, Drean, por supuesto, Eslabón de Lujo. Patrick es de Mabe también, Mabe. Pero digo, la mayoría de las marcas las produce Aladio con una inversión importante. 74 años en Luque. Es una empresa histórica. Una pyme familiar que fue creciendo, construyendo un imperio en materia de la construcción de la barroca. Pero yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cómo se rearma un lugar, el Luque, con 7.000 habitantes y 200 de ellos, 300, quedaron sin empleo? ¿Cómo se rearma? No, la situación social es muy complicada. Eso, a nivel social, ¿no? Es muy complicada. Pasa que yo lo... Sí. En principio, porque tiene una planta en Río Segundo con un poco... menor cantidad de empleados, 500 empleados. Esa aparentemente está funcionando bien, porque allí se procesan, allí se producen lo que son los lavarropas de más baja gama, los más baratos, y en ese sentido todavía estarían funcionando más o menos bien. El problema de Luque es que producían todo lo que es Patrick, todo lo que es Dream, de más alta gama. Y esos son los que menos se compran, son los más caros, y entonces por eso es que a fines de abril tienen que tener 200 empleados menos. Y es algo de lo que venimos hablando los últimos días, digo, ¿de qué prescinde uno en esta instancia? Y bueno, de todo este tipo de cosas, o sea, si tenés lavarropa, y bueno, no lo va a cambiar, lo va a reparar. Si es que podés. Si esto es que ya podés. Pasaba hace rato, solo que ahora se ha profundizado. Mirá, el fin de semana leí una encuesta, yo no creo mucho en las encuestas, pero lo voy a compartir igualmente, ¿no? De Opina Argentina. ¿Qué sostiene Opina Argentina esta encuesta? Que por primera vez, después de muchísimo tiempo, en las preocupaciones principales de las familias argentinas está casi emparada la preocupación de la inflación con el desempleo. Claro. El 32% de los argentinos está preocupado por la inflación como foco principal. El 30% de los argentinos está preocupado por el desempleo. Y luego en un tercer escalón, bastante más abajo, la inseguridad. Antes era inflación e inseguridad, ahora es inflación, desempleo e inseguridad. Pero claro, sí, porque en el periodo anterior las tasas de desempleo eran bajas, la calidad de los empleos no era de los mejores, es decir, los ingresos tampoco eran muy buenos, se vinieron deteriorando también, pero la tasa de desempleo llegaba al 6,9, sí, 7%, una cosa por el estilo, y no se veía, o al menos no se visibilizaban esto en empresas absolutamente consolidadas que por caída de ventas, por recesión de un día para el otro, tienen que presentar un proceso preventivo de crisis o de deshacerse de sus empleados. Y también está la otra cuestión, es decir, nos enteramos de lo que pasan por la Secretaría de Trabajo, pero después hay muchos acuerdos que no pasan por la Secretaría de Trabajo. Claro, que son empleos informales que están quedando. No, pero aún formales. Sí, aún siendo, Silvia, formales. Aún siendo formales van directamente un acuerdo y pasan por otro lado, no pasan por la Secretaría de Trabajo porque no necesariamente tienen que pasar por la Secretaría de Trabajo. Y ahí tenés un número informal como número. Es decir, que no lo sabes, no lo podés. La pasan por una escribanía. Pasan por una escribanía y Daniel, no lo podés. Hablando de lo que mencionaba Silvina, el impacto de estos despidos en una población pequeña como la de Luque. Ayer hablaba con un vecino de Luque. Costó mucho conseguir a alguien que hable en Luque porque el 82% de los luqueños votó a Milei, ¿no? Entonces es una sociedad que ampliamente está a favor de este gobierno nacional. Pero esta persona, que es un caso paradigmático, no votó a Milei. Y me decía... que él no es un caso. Uno, ¿no? Encontré uno. Mandaste uno del 82%. Encontré uno. Bueno, y me decía. Increíble, ¿no? Y me decía: no vas a encontrar nadie que hable porque, a pesar de que la están pasando mal, todo el mundo le votó a Milei en Luque, claro, ¿no? Dice: el 90% de la economía del pueblo depende de la industria metalúrgica, claro, que fabrica productos para consumo popular, claro, como estos electrodomésticos. Porque no es solo Drean, sino que obviamente hay otros trabajos que dependen de Drean, claro. Esta planta llegó a tener 1.600 obreros.
Como mencionaba Alfredo, Drean llegó a comprar otra planta en Río Segundo, se siguió expandiendo. Sí, expandiendo, sí. ¿Y ahora? ¿Cómo se hizo? Porque ese es el tema. Nosotros, esto ya pasó, por eso lo de Luque puede ser un caso sintomático de un fenómeno, esperemos que no. Pero en la década del 90 hubo pueblos que perdieron sus ingresos, la gente empezó a migrar. Claro, pero ¿cómo haces? Sí, te vas del lugar para conseguir trabajo. ¿Dónde conseguís trabajo? ¿Dónde en Luque, no, en un lugar pequeño que son 7.000 habitantes y ya te han quedado despedido? Estás dentro de esa familia. Son lugares, son pequeños pueblos, pequeñas ciudades que no tienen capacidad de absorción de tamaña cantidad en la escala, ¿no? Quiero agradecer a Pablo por su testimonio. Quiero agradecer a Pablo en Luque porque es duro en Luque expresarse también, ¿no? Sí, y encima, a diferencia de la pandemia, donde, bueno, evidentemente el fenómeno era diferente y hubo una red de contención importante de Estado, acá te vas y te dan, y en cualquier caso, en el mejor de los casos, te vas con la indemnización, por supuesto. Ah, pero viste cómo es el caso este, Y con seguro de desempleo. 60% de indemnización. Sí. No es al 100. No, no le pagan al 100, le pagan al 60%. No, porque está en el procedimiento de crisis. 60%. Claro, porque es el procedimiento de crisis procedimiento que ha dictado la empresa. Previo al procedimiento. Te permite justamente, te da la posibilidad de salirte. No sé si sabes ese tema. Pero estamos muy informados sobre ese tema. Sí. ¿No? Uribe, procedimiento preventivo de crisis. Sí, sí, sí. Claro, entonces te dan el 60%. Pero digo, más allá de eso, después a lo que mejor puede aspirar es a un seguro de desempleo, que eso sigue estando, pero creo que son 6 meses. Y son 2 más 1, 50. Sí, es es muy poquita plata. Y después reinsertarte en un mercado donde... Pero imagínate si vos sos habitante de Luque, ¿en dónde te reinsertas? No, por supuesto. Aparte es material calificado, es decir, material. Es personal sumamente calificado. No, la otra posibilidad es que de acá a 6 meses se comience un proceso de reactivación. De reactivación y vuelva. Van a tomar a todo. Bueno, aparentemente la promesa es esa. De no que a todo porque si hay reactivación los toman de nuevo. Además hay un elemento que no es menor, digo, más allá de Milei o no Milei, que en general de todo este tipo de industrias, con los procesos de automatización y demás, siempre van... Son expulsivas. Claro, son expulsivas personal. Recordemos la industria automotriz de Córdoba, que supo tener, 20.000 empleos en los 70 o más, no sé cuántos eran. Y bueno, hoy son 3.000. 4.000 en conjunto, digo, más allá de la crisis o no crisis, son procesos que se han ido automatizando y han dejado mano de obra. Sí, y ustedes mencionaban afuera. El informe que sacó La Voz del Interior ayer sobre un informe de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Que señala que hay 43 empresas en la provincia que iniciaron procedimiento preventivo de crisis. Esto afecta a casi 8.000 trabajadores. Son 8.000 familias. Claro, sobre un total de... cerca de 20.000 que emplean las 43 empresas. 18.600, ¿no? 18.600. Exactamente. Claro, cerca de 20.000 y hay 8.000 que están directamente afectadas. Insisto, me parece que esto recién empieza. Claro. O sea, no sé cuánto va a durar, pero que todavía tenemos un recorrido por delante. Hay un recorrido por delante, sí. Ahora, esto cuando se preveía en el gobierno de Javier Milei, ¿por qué le había firmado el tema de si el ajuste lo había dicho, etcétera? Pero esta situación, ¿no? Esto de que la gente se quede sin trabajo, de esta manera como se está quedando, o si no, de estos procesos preventivos de crisis que dicta la empresa, que a través de eso te pueden bajar el salario, te pueden indemnizar con un 60%. Bueno, esto se sabía, se preveía. Pero me parece que era una cuestión de decantación. Era una consecuencia lógica. Claro. Era una consecuencia lógica. Si vos tenés una estanflación, donde tenés una inflación alta y recesión, claro. ¿Qué puedo esperar? Menos venta. ¿Y menos venta qué significa? Que la empresa se queda con capacidad ociosa, total sobrestock, no vende y la consecuencia es la expulsión de Daniel, vos no estuviste el viernes, pero el viernes yo conté que el jueves estuve conversando con un empresario textil que tiene 50 trabajadores a cargo. Una pyme cordobesa que hace zapatos. Dice, mis ventas se cayeron en un 50%. Sí, recuerdo que lo dijiste. Entonces, en ese contexto respaldo lo que dice Alfredo. ¿Cuánto tiempo aguantas? El viernes poníamos al aire a un zapatero. Dice que están tapados de laburo. Sí. Tapados de laburo. Porque ya la gente no compra zapatos o zapatillas,
sino que agarra lo que tiene y lo va y lo repara. Pese claro, a lo cual, pero vos sabés lo que cuesta un par de zapatos, un par de botas más 200, 100 mil pesos. Dice que los insumos le han aumentado un 300%. También me llegó información que así como los zapateros, también los talleres de chapa y pintura en los vehículos también empiezan a andar bien, digamos, porque uno tiene que llevar a arreglar el auto, no te pueden andar cambiando el auto y comprándote uno nuevo. Eso lo dicen por vos. No me esperen porque no voy a ir. Ayer estuve en la Rafael Núñez desayunando, no había ni el loro. ¿Fuiste a desayunar por la Rafael Núñez? Muy bien. No había ni el loro por la Rafael. Un domingo, había dejado llover, vos decís, bueno, domingo a la mañana vamos a desayunar algo rico. ¿Y se te ocurrió ir por la Rafael Núñez? Sí, claro. Pero son datos que por ahí, porque por ahí, que decía él, va al recital y sí, había una buena cantidad de gente, por ahí, qué sé yo. No, pero después me fui al shopping. ¿Y? Después me fui al shopping de Villa Cabrera. Lleno de gente. No había nadie. No, es el shopping que menos compra la gente. El shopping de Villa Cabrera es el que menos lo pasea a la gente. No, es el que menos... El sábado, el Patio Olmos y el Nuevo Centro estaban atestados. No, pero ahí está. Una cosa es pasear y otra cosa es ir a comprar. El shopping de Villa Cabrera es uno de los shopping que menos ventas tiene. ¿Pero por qué? Porque ahí va la gente que más plata y más dinero tiene. Y son quizás los que menos compran en ropa. Por ahí gente como uno. La gente de clase media que va por ahí a la zona de Patio Olmos o el Nuevo Centro Shopping es la que un poquito más compra. Sí, es menos paseado también. Sí. La gente no va tanto a pasear ahí, sí, a los otros shopping que... ¿Y qué había? No había nadie. Aparte está más alejado del centro. Ya, no, me llamó la atención porque aparte fui al sector gastronómico, viste, que tiene ahí una vista espectacular. Y no estaba explotado un domingo al mediodía. No te digo que no había nadie, pero fuiste a desayunar afuera. Y después almorzaste afuera también, ¿no? ¿Almorzaste en el Córdoba Shopping? Sí. No almorcé en el Córdoba. Fui a pasear. Fuiste a pasear. Fui a hacer otras cosas. Fui a comprar unas cosas. No importa. Detalles. Pero pasé por ahí. Todo ropa marca. Pasé por el sector gastronómico. Está bien. Pasé por el sector gastronómico, que tiene ahí la vista de la terraza. Sí, es precioso. Fuimos a ver la vista y demás, y no estaba explotado el sector gastronómico. Por el contrario, el outlet que está sobre Costanera, ahí casi al lado de la Plaza de la Música, no hay lugar donde estacionar. Bueno, hay cola, hay... Y la expo oferta, me comentaban antes, la expo oferta de feria también estaba llena. Colas con muy buenas ofertas. Ha vuelto a ser lo que era en algunos años, la expo oferta, es decir, con mucho más locales y demás, y con promociones sumamente ventajosas en algunos casos. Entonces, aquel que tiene un resto. No sé si te cobran entrada. No, te cobran entrada. Y con promociones realmente muy, muy, muy interesantes. Daniel, Alfredo, lamento interrumpirlo, pero no se vaya. Vamos a poner en contacto con el intendente de la localidad de Luque, Diego Viano. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Diego, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlos y saludar a toda la comunidad. Diego, consulta por esta situación que fue noticia el fin de semana por los despidos en la empresa MAVE, ex DREAN. La verdad que es una noticia que uno le hubiese gustado estar dando otro tipo de notas, ¿no? Pero bueno, es la realidad, la percepción ha llegado. Y por ende, ante una represión, la familia lo que hace es descartar un cambio de un electrodoméstico, lo primero que hace, ¿no es cierto? Entonces, aún más se siente la producción, se va a sentir aquí en el, ¿no es cierto? Así que bueno, dentro de estos 200 empleados que figuran, la empresa tiene alrededor de 1.400 empleados, donde 1.000 trabajan aquí en nuestra localidad, y en la segunda planta lo están haciendo en la otra planta, que es Río Segundo. Los 200 trabajadores que ahí mencionan no son todos de nuestra localidad, y sabemos que esta empresa es la mayor ocupadora de mano de obra de la región, ¿no? Más o menos 5 localidades son las que aportan personal aquí a esta empresa. Intendente, ante todo esto que usted está describiendo, ¿le preocupa el contexto social? Digamos, porque son 200 trabajadores que se quedan en la calle. ¿Le preocupa todo el tema del contexto social en Luque? Sí, obviamente. Nosotros estamos preocupados y en charla con la empresa a ver cómo va a continuar este tema.
Ellos se ven muy optimistas en lo que es la, en de hecho están montando una nueva línea que a partir de agosto va a estar la, se va a incorporar un nuevo producto a la línea Unaca, que son las fabricaciones de cocinas. Los empleados, hay muchos de esos 200 empleados de que han llegado a un acuerdo a punto de la jubilación y han recibido retiro voluntario, y bueno, otros han tenido el criterio de algunos empleados que hacían muy poquito que estaban en la empresa y toman el criterio también de que no fuera con un grupo familiar formado. Y también con la idea de que si se reactiva, la empresa van a ser formados nuevamente, ¿no? ¿Cuáles son las cinco localidades que involucradas? Empleados de cinco localidades, decís, ¿cuáles son las cinco localidades? Sí, acá está Rincón, Villa Rosario, Sacanta, Alchín y El Araño, son gente que aporta. Son más o menos 600 personas que vienen a trabajar a Luque, no solamente a la planta de Brea, sino también a otro tipo de empresas que hay aquí, gracias a Dios, una localidad muy pujante, y donde algunas otras actividades todavía la recepción no ha impactado de esta manera, ¿no? Intendente, si usted menciona, la verdad que el dato no lo manejamos, el tema de la posibilidad de abrir una línea nueva en la planta, estas decisiones empresarias se toman luego de un análisis pormenorizado del contexto y demás, porque son es plantar capital que bueno, no se recupera de un día para el otro. Evidentemente deben haber tenido en cuenta previamente el contexto que se avecinaba, que es el que estamos viviendo. Supongo que también verán un horizonte de recuperación en el mediano plazo, si no, no lo harían. Exactamente, nosotros nos planteamos esa misma duda y en charlas con ellos, obviamente el montaje lo vienen haciendo hace mucho de esta nueva línea, y que en agosto va a estar en plena producción, pero en sus asesores económicos, tanto extranjeros, sabemos que una empresa mexicana y con capital chino, ven con buenos ojos la reactivación de lo que es la economía, ¿no es cierto? Y ellos están muy optimistas a esto y siguen apostando. También ellos tienen la producción en San Luis, de heladeras y aire acondicionados para completar la línea blanca y bueno, también están con algunas tomas de las mismas decisiones en lo que es San Luis, ¿no? De lo que producen, ¿cuánto venden en el mercado doméstico en Argentina y cuánto exportan? Cuando la empresa fue vendida desde la familia Aladio en su marca Adrián, tenía el 85%, 80% del mercado interno con algo de exportación. Bien. Esta empresa ha llegado, sabemos que llega tiene un fuerte comercialización en Estados Unidos y en otros tipos de países, que nosotros aprendamos que la producción de exportación va a crecer. Sabemos que hace un año y dos meses nada más que están en Argentina, en nuestra localidad. Y bueno, tienen otro tipo de criterio de trabajo con respecto a lo que venía la familia de antes, y que hay que acostumbrarse, incluso con el trato con los proveedores, con formas de pago. Bueno, la verdad que el cambio ha sido alto impacto, pero bueno, con esperanza de que ellos también ven con buenos ojos la localidad, porque se han encontrado con una cultura de trabajo muy importante en nuestra localidad, y eso es, digamos, un sello que tenemos aquí. Diego, Viano, intendente de Luque, te agradecemos mucho este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Muy bien, muchas gracias. Abrazo grande. Bueno, ahí estaba la palabra, cinco localidades afectadas. Sí, bueno, y nos ha preocupado por todo el contexto social que esto genera. Sí, sobre sí, todo claro. Eso, ¿no? Daniel, Alfredo, muchísimas gracias por... Gracias. Gracias a ustedes, que tengamos un comienzo de semana.